Este año el operativo de lucha contra incendios contará con nuevos medios materiales y 4.369 profesionales para proteger los bosques de nuestra comunidad. Así lo ha expresado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, en la presentación del operativo junto con los 9 delegados territoriales. En total, 202 cuadrillas entre las terrestres y las helitransportadas. Contamos con 307 vehículos autobomba y pick-up para extinción de incendios. Hemos renovado algunos, hemos incrementado convenios con algunos ayuntamientos, incluso con un camión nodriza de 30.000 litros en Zamora, y hemos aumentado también los retenes de maquinaria y bulldozer cortafuegos hasta 29 retenes disponibles. Tenemos 210 puestos de cámaras de vigilancia y torres de vigilancia. A ello se añade un dron del Ministerio y 31 medios aéreos con base en la comunidad. Además, Suárez Quiñones ha querido destacar las mejoras tecnológicas que facilitarán información a los directores de extinción a la hora de tomar decisiones y la importancia de la colaboración entre administraciones mediante una organización eficiente de recursos. Cooperación que, unida a la climatología favorable, hace que la campaña de peligro alto de 2018 venga precedida por un menor riesgo de incendios. Este año llevamos 158 hectáreas quemadas, pero son un 80% menos de las 812 hectáreas de la media de los 10 años y un 93% menos del año pasado, que llevábamos ya 2.298 hectáreas de arbolado quemadas. Pero aunque los datos globales son positivos, el consejero ha insistido en recordar a la población la necesidad de extremar las precauciones para esta campaña, evitar acumulaciones de combustible en el entorno de zonas habitadas, segar y desbrozar la vegetación y no hacer hogueras fuera de los lugares autorizados son algunas de las acciones que pueden evitar que prenda nuestro patrimonio natural.